el Tupac Katari a la órbita. Muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Es así, este 20 de diciembre cumple 10 años el lanzamiento del satélite nacional Tupac Katari. Ingeniero, ¿qué le podemos decir al país? 10 años, el satélite ha dado cobertura, sin embargo, aún no logra cubrir el costo que ha significado al Estado boliviano. ¿Cuánto tiempo más de vida le queda a este satélite? Mire, el satélite en realidad, como todo satélite de comunicaciones en el mundo, es lanzado para cerrar la brecha digital, es lanzado para brindar comunicaciones a las áreas más difíciles, a las áreas más remotas, aquellas áreas donde los, digamos, operadores no van a ir, no van a invertir para llegar porque no van a tener un rédito, ¿no? Un satélite es como una carretera, es abrir un camino para abrir comunicaciones, para abrir desarrollo, para abrir nuevas fronteras para nuestros, para todos los bolivianos que viven en aquellas áreas, ¿no? El satélite va a tener todavía 5 años, al menos 5 años más de vida. Y si la recaudación se mantiene, digamos, como ha ocurrido en estos últimos 2 años, seguramente en algo más o en algo como en 2 años se van a cubrir los costos del satélite. Pero Andrade, un poco para hablar y dar a conocer al país, este satélite en estos 10 años de vida... ¿qué bondades, qué servicios y a cuánta gente ha llegado brindando sus servicios en los lugares más recónditos, más alejados? El satélite permite brindar cualquier tipo de comunicaciones. Entonces voy a hablar básicamente de tres servicios. El primer servicio es el de difundir canales de TV y radio. Llega a los televidentes, a los radioescuchas de forma gratuita, ¿no? Todo aquel... boliviano que esté en cualquier punto del país, particularmente en una zona alejada, puede comprar una antena parabólica satelital que cuesta alrededor de 350, 400 bolivianos en cualquier mercado electrodoméstico. No es del AVE, sino en cualquier mercado de electrodomésticos del país. Lo instala apuntando al satélite y puede recibir más de 40 señales de TV, más 30 canales de radio sin suscribir un contrato, sin un pago mensual, totalmente libre y abierto, gratuito. Este servicio, nuestros clientes son los canales de televisión, las emisoras de radio, ellos son nuestros clientes que a través de este servicio pueden sumarse a la grilla. Esto por una parte que ha cambiado la vida, porque ha democratizado la tele y la radio, ha cambiado la vida de muchos bolivianos, más de 500,000 de hogares en Bolivia tiene una antena apuntada al satélite y esto va creciendo, no solo en las zonas alejadas, sino también en las ciudades, ¿no? Incluso fuera de nuestras fronteras, las señales llegan al sur de Perú, al norte de Argentina, Chile y Paraguay, donde nos escriben mucho y donde ven todos los canales bolivianos, por supuesto. Eso por una parte. Por otra parte, más de 600 radiobases en el país se conectan, pueden dar servicios gracias a que existe una conexión satelital que les permita a estas radiobases comunicarse a sus redes y así brindar servicios. Dos de nuestros clientes, obviamente el más importante es Entel y también es Nuevatel, que a través del satélite extienden su cobertura. Entonces seguramente muchos de nosotros en un viaje, digamos, y suponiendo que vivimos en las ciudades, en algún viaje, ya sea por trabajo, por diversión, nos hemos comunicado desde nuestros celulares sin darnos cuenta a través del satélite, ¿no? Son muchas radiobases en el país que se comunican a través del satélite. Y finalmente, por primera vez en el país se brinda internet satelital a familias, a hogares. Tenemos planes desde 100 bolivianos y cualquier familia, particularmente aquellas familias que están fuera de la zona de cobertura donde la señal de internet no llega a su celular, pueden contratar nuestros servicios con paquetes desde 100 bolivianos y de esa forma ya poder acceder al internet. Entonces, básicamente, digamos, esos serían los tres servicios más importantes que brindamos. A la población.
Ingeniero Andrade, pero no solamente son, por ejemplo, canales bolivianos, no solamente es la población que necesita, por ejemplo, en lugares donde no hay radiobases de las telefónicas que brindan los servicios de internet o telefonía, sino que también tenemos entendido que hay países vecinos, empresas de países vecinos que también están haciendo uso del satélite a través del servicio que brinda la AVE. Sí, es así. Tenemos algunos clientes que también han solicitado nuestros servicios. Claro que nosotros nos enfocamos principalmente en el territorio nacional y aprovechamos todas las bondades que tiene el satélite, que es distinto a los demás porque en el sentido en el que apunta principalmente y enfoca toda su potencia a Bolivia, ¿no? Entonces eso nos permite brindar dentro de Bolivia una calidad superior en muchos casos que otros satélites. Es muy importante lo que dice Junior porque las comunicaciones satelitales en Bolivia existen mucho antes de que se lance el satélite Tupac Katari, ¿no? Pero hoy más del 90% del mercado es del mercado satelital, le pertenece a la AVE, es decir, más del 90% de las telecomunicaciones por satélite se hacen a través de nuestro satélite, y el restante aproximadamente 7%, 5%, perdón, se reparte entre los operadores satelitales más grandes del mundo, ¿no? Quienes tienen decenas de satélites, pero que en Bolivia les es muy difícil competir con nosotros. Ingeniero Andrade, en estos 10 años de vida del satélite Tupac Katari, usted dice aún le quedan 5 años, se estima que en los próximos 2 años se va a alcanzar la cobertura, el costo, la inversión que le ha significado el Estado boliviano como tal, el poner en órbita este satélite boliviano. ¿Se tiene que tomar con anticipación, digamos, algunos estudios y proyectos? ¿Se ha pensado en si se va a lanzar otro satélite, teniendo en cuenta que su construcción, la aprobación de recursos y otros demanda consigo por lo menos unos 3 años? Sí, sí, la AVE ya está trabajando en un proyecto para evaluar la mejor alternativa que el país tome para continuar con las comunicaciones satelitales, ¿no? El satélite a Bolivia, digamos, los servicios han crecido a partir del Tupac Katari, si bien ya existían, pero a partir del Tupac Katari se han extendido mucho más allá. Y lo que va a garantizar la AVE es brindar a nuestras autoridades, a las autoridades de gobierno, la mejor alternativa para continuar con las comunicaciones satelitales. Ya sea con un satélite propio o no, nosotros vamos a buscar minimizar el costo hacia el cliente para extender aún más las comunicaciones. Gracias, ingeniero Andrade, le agradecemos por atender nuestra invitación y darnos mayores elementos. 10 años ya desde que se puso en órbita el satélite Tupac Katari, le quedan aún unos 5 años de vida útil. Y bueno, en los próximos 2 años se estima que va a lograr cubrir el costo que le ha significado a los bolivianos el encargar la puesta en órbita de este satélite que brinda señales de radio, de televisión e internet. Gracias, ingeniero Andrade. A ustedes las gracias, Junior. Hasta luego. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un proyecto de ley que no logra avanzar, ni siquiera es tratado en el Senado Nacional. Tiene que ver con un proyecto para endurecer las penas de todas aquellas personas que trafican con acetato de etilo, una sustancia controlada. Está con nosotros el diputado José Manuel Ormachea, porque sucede que en las últimas horas se encontraron, si me pueden ayudar con las imágenes, 16.000 litros que transitaban como si se estuviera transportando leche en 2 camiones. Cuando regresemos vamos a hablar de este tema y sucede que una de las personas aprehendidas sería familiar de una dirigente de una de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. No se enojen, esa información no la doy yo. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.